damos gracias. Esta es noche de clamor número 9. Clamamos. Clamamos por Corrientes. Clamamos por una Argentina llena de la presencia de Dios. Por un Corrientes humillado ante la presencia de Dios. Clamamos como cuerpo de Cristo, como iglesia. Clamamos por Corrientes, por nuestros gobernantes. Y es lo que vamos a hacer en esta noche, lo que vamos a proclamar en esta noche. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen en eso? Póngase de pie, por favor, un momento. Vamos a orar, vamos a declarar esta noche, una noche de clamor, una noche donde la presencia de Dios ya está en este lugar, derramando sobre las vidas, derramando sobre los gobernantes, derramando sobre cada municipio, sobre cada intendencia, sobre cada intendente. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, dice. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, dice. En el versículo 6 de Nehemías 8 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Qué impresionante este versículo. Quiero repetir, por favor. El versículo 6 dice: y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Yo te quiero decir en esta noche que si Dios te eligió, porque vio en ti algo que tú no has visto todavía. Dios vio un potencial impresionante en vos. Por eso estás acá en esta noche. Dios nunca se equivoca. Si Dios te eligió a vos, es porque Dios tiene un propósito grande para tu vida. Créelo en esta noche. Esta palabra va para... quiero que lo tomen esta palabra. Hay unas personas, esto me dio el Señor esta tarde, así que yo le quiero compartir esto, y esto es para las personas que creen, que le creen a Dios, que le creen a Dios, que han sufrido quizás unas circunstancias, pero que por sobre todas las cosas le creen a Él. Creen a Dios porque Dios es grande. Dios es un Dios que cambia sociedades. Dios es un Dios que cambia mentalidades. Dios es un Dios que transforma las familias. Por eso que estamos aquí en esta noche, para clamar a Dios. Porque solo Dios, es un coro hacia el hombre feliz. Así que yo te invito a que levantemos nuestras voces en alto para adorarle, para orar, para clamar a Dios. Señor, en esta noche estamos en este lugar, un grupo de hijos tuyos, tu pueblo, tu iglesia, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque estás derramándote. Estás derramando, Señor. Tu presencia se está sobreabundando en este lugar. Gracias, Señor, porque estás limpiando, Señor, los aires, Señor, de Corrientes, Señor, de este pueblo, Dios, de capital, de la provincia y del país. Señor, te bendecimos y te adoramos por lo que tú vas a hacer, por lo que tú ya hiciste, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú te mereces. Señor, gracias, porque digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza, todo, Señor, nuestro ser. Señor, tú eres merecedor, tú eres merecedor, Señor. Te coronamos y te exaltamos con un fuerte aplauso. Aleluya. Thank you.
privilegio poder estar hoy acá. Realmente es una honra de Dios. Sé que todo lo que venimos haciendo juntos por nuestra ciudad tiene fruto. Sé que nuestro clamor, como esto se llama noche de clamor, sé que cada noche de clamor que venimos declarando que Corrientes es para Dios, realmente llega delante del trono de Dios. ¿Cuántos creen que es así? Cada clamor, cada alabanza que declaramos llega delante del cielo, delante del Señor. Y ese es el deseo que tenemos en esta misma noche, que tu adoración y que mi adoración puedan llegar delante del Señor y que realmente los cielos puedan descender sobre este lugar. ¿Cuántos desean eso? Yo te invito a que puedas darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Vamos a honrar a nuestro Dios y a declarar su grandeza y a declarar que Él toma reino sobre este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Thank you.
Biblia a mano, si no, no importa. Abrir el Salmos 126. Es un pasaje muy clave para este tiempo. Leamos a partir del 1. Léelo conmigo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risas y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, con ustedes. Está hablando de ustedes. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Yo quiero resaltar esta parte. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, por eso vamos a estar alegres, dice su palabra. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová en Corrientes, en una iglesia que se levantó. No estoy hablando de una iglesia, estoy hablando como el cuerpo de Cristo que se levanta para proclamarlo en las calles, para levantarlo en las plazas, para declararlo y que todos vean que Él es Señor, que Él es grande, que como Él no hay nadie. Yo te invito a que te puedas poner de pie. Y vamos a adorar y vamos a alabar a ese Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, porque Él grandes cosas está haciendo y ese es el motivo de nuestra alegría. Hay muchos que estuvieron soñando, hay mucha gente que estuvo esperando este momento, y no estoy hablando de este lugar, estoy hablando de una iglesia que se levanta para levantar el nombre de Cristo en esta ciudad. Amén. Thank you.
Gracias.
preparamos, Señor, nuestros corazones para que reines. Thank you.
Perdonarme, porque yo me tengo que cansar de adorar a mi rey.
grupos jóvenes. Griten, griten, pero canta Dios. Algo tiene que pasar, porque yo he llegado.
Thank you.
Y de aquí ya nos estamos sin fuerza, parece. Pero vamos a dejarle descansar. Por un minuto sienta tu asiento. Así rápido, muy rapidito. Hay una palabra especial para tu vida. Decí conmigo, algo Dios quiere hablarme hoy. Debo estar atento. No me tengo que distraer con el que está a mi lado. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a estos músicos preciosos que están creando? Roxy, Fred, Flor, Ivana, Andrea, Mariel, Augusto, Germán, músicos poderosos que Dios está levantando en este tiempo. El próximo son vos acá. ¿Lo crees? Sí. Y bueno. Creo que hay más de 25, 30 iglesias presentes. Dios nos ha regalado la unidad. Es un arma poderosa. Escucha, quiero honrar a personas especiales como el pastor Fausto Aguirre, el pastor Gustavo Sánchez. Lo quería nombrar, pero qué hermoso que es honrarle a tu hermano. Pero no me quiero olvidar de nadie. Hay tantas personas que han puesto su semillita en cada noche de clamor. Y si tengo que nombrar, miren, me quedamos hasta tarde. Pero especialmente, el pastor Gustavo nos ofreció su sonido. Y hoy estamos aquí gracias a este sonido precioso. Nuestra iglesia también estuvo dando pantallas. Y gracias a vos también por poner tu pequeña semilla. Dios te va a bendecir. Pastor Sánchez. Dios te va a bendecir, no sé dónde estás. Gracias. Y todos los pastores que están, levanta con un gran fuerte aplauso a todos los pastores. Los pastores humanos, los tantos pastores marianos, los pastores cinematos, los pastores y tantos otros. Perdónenme, hermano, si no les nombro, pero me cuesta. Y tantos pastores presentes. Mira, acá me confirman. 24 iglesias presentes de Corrientes y de Chaco. Estoy seguro que no hemos terminado. Estoy seguro que hay más. A ver, vamos a nombrar. Iglesia Benecer, Iglesia Vida Plena, Iglesia Lim, Iglesia Bautista Centro de Restauración, Iglesia Bautista Misionera, Iglesia Congregación Cristiana de la Familia, Iglesia de los Milagros, Iglesia Primera, Iglesia Bautista, Iglesia Apostólica Misionera, Iglesia Jesús Vive, Iglesia Fundación Apostólica Misionera, Tierra de Avivamiento, Chaco Barranqueras, Iglesia Misión, Amor y Acción, Asamblea de Dios, Iglesia Neotestamentaria, la Iglesia Asamblea de Dios de Chaco, Misión Soldado de Jesús, Getsemaní. A ver, ¿me olvidaron una iglesia? Mahanaín. Ahí por allá también. ¿Viste que hay más? A ver, acá sigue, perdón. Iglesia Ciudad de Resistencia, Iglesia de la Ciudad, Iglesia Belén, Iglesia Hecho por el Espíritu Santo, Iglesia Siquem, Iglesia Bautista Misionera, Grupo Más Valores, Catedral de Vida, Grupo 1 para que Corrientes crea. A ver, escribí Iglesia Mahanaín y por allá había otro que levantó su mano. Iglesia, ¿cuánto? Profeta para la Nación. ¿Sí? Iglesia Profeta para las Naciones. Y por ahí también hay una señorita. Ayudar, Puerta de Paz. Puerta de Paz. Mira, más de 26 entonces, más de 26 iglesias. Un aplauso y fuerte. Vamos, vamos. Qué glorioso es la unidad. Un poco de agua, por favor. Qué bendito, qué gloriosa es la unidad. Gracias a vos por ser parte de este cambio, de esta nueva historia, de este nuevo tiempo que Corrientes ha comenzado. Bienvenido al avivamiento, iglesia. Bienvenidos. El Señor hace unos días atrás
Le habló sobre tres cosas que necesita la iglesia de Corrientes. Y yo le dije al Señor, otra vez, hablando de lo que necesitamos, retándole a la gente, la iglesia me va a correr un día de esto. Los que nos han seguido desde un principio saben, un día de esto me van a apedrear, Dios. Y el Señor me habla y me dice y me repite lo mismo. Hay tres cosas que necesita la iglesia. Y yo pensaba y decía, Dios, ¿cuándo voy a hacer de esas predicas que corren por ahí? ¿Vas bien? ¿Sos próspero? ¿Sos bendito? ¿Por qué siempre necesita? Y el Señor me dijo, me están pidiendo mucho. Me están pidiendo mucho. Y yo lo quiero hacer. Él lo quiere hacer. Entonces, el Señor me habla y me lleva a Lucas 8, 9, y de 8, capítulo 8, del 9 al 14. Un poco de agua, por favor. Lucas, capítulo 18, perdón, del versículo 9 al 14. ¿Cuántos aguantan más tiempo? A ver, ¿cuántos se tienen que ir? ¡Qué lástima! Porque es temprano. No, vamos rápido. En el capítulo 18, del 9 al 14, habla de una parábola de un fariseo y un publicano. Léala en su casa, amigos. Esta parábola es muy fuerte, es muy especial. Ya que dice que dos personas se fueron a orar. Dos personas fueron a la noche de clamor. Pero uno era fariseo y el otro era publicano. Y dice que el fariseo se fue delante del lugar santísimo y le dice, gracias Señor. Gracias a Dios porque soy un pecador como este publicano que está acá. Gracias Señor porque yo diezmo más de lo que dice tu ley. Yo diezmo, Señor. Gracias, Señor. Gracias a Dios porque te adoro. Gracias a Dios porque no hay pecado en mí. Y dice muchas otras palabras más. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas este publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Hay dos tipos de adoradores, el fariseo y el publicano, el malo y el bueno. El que adora por cumplir y el que adora por necesidad. El que adora porque realmente está apasionado por Dios, o el que levanta su mano porque todos levantan. Y hay dos tipos. Pero lo que el Señor me quebrantaba y me hablaba es de la humildad, del orgullo que ha entrado en la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Este hombre fariseo confiaba en su justicia, pensaba que por sus méritos iba a alcanzar la salvación. Dios, si yo trabajo todo el día, mira, dejé mi trabajo para trabajar 100% a la iglesia, estoy a full. Dios, yo, mira que yo diezmo, yo cumplo. Dios, apártame de este republicano, parafraseando, ¿no? Pero este publicano atrás se arrodillaba y ni siquiera podía mirar al cielo porque creía que no era digno de la gloria de Dios. Y decía, Dios, perdóname, límpiame, ten misericordia de mí. Y la palabra dice que el hombre que salió justificado fue el republicano. Mas el fariseo se volvió enemigo de Dios. Porque al final dice, todo aquel que se enaltece será humillado, mas todo aquel que se humilla será enaltecido. Y este fariseo se enaltecía a él mismo. Entonces el Señor me quebrantaba y me decía, estoy cansado de un pueblo que no pide misericordia, de un pueblo que da gracias porque le bendigo o porque le doy lo que me piden. Necesito un pueblo que pida misericordia, que clame por el necesitado, que clame
por el que necesita realmente. Mientras yo leía esta palabra, yo decía, oh Señor, ayúdanos, ayúdanos. Este fariseo pensaba que era mejor que el republicano. ¿Cuántas veces pensamos que somos mejor que el otro? ¿Cuántas veces? ¿Por qué no hacemos un nuevo compromiso con Dios hoy? Me habló sobre la humildad y me quebrantó. Corrientes necesita humildad. La gente no se humilla, Maxi. La gente ya no clava más rodillas. La gente sube y ora así, recoqueto. Gracias, Señor, ¿viste? Todo bien, ¿viste? Y la gente ya no clava rodillas. Y en el capítulo 18, si ustedes ven antes, dice la palabra de Dios que como Dios no va a responder ante los hijos que claman día y noche, como Dios no va a responder. Y la pregunta es, sí, pero ¿y por qué Dios no nos responde? Porque no nos estamos humillando. Humildad, iglesia. Necesitamos humildad. Decí conmigo, necesito. Vamos, fíjate. Acéptalo. Necesito humildad. Yo necesito humildad, Dios. Y el punto número 2 que el Señor me habló es sobre el amor. Y fíjate lo que dice en primera de Juan, cuánta verdad. Es impresionante cómo a veces estamos tan lejos de Dios. Escucha, presta atención. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Escucha, hermanos, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Te repito, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor y da este excelente ejemplo, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo no da, eso no dice, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en ese hombre? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, escucha, sino de hecho y verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón no se reprende, mayor es nuestro corazón, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. La palabra no necesita aclaración. Si no amas a tu hermano, sos un homicida. Así como cuando el adulterio se comete en el pensar, y vos pensás y decís, cómo quisiera estar con, teniendo esposa, cometés el pecado de adulterio con solo pensar. Así es el homicida, así es el suicida. El que solo piensa y odia a su hermano es un asesino. No seamos asesinos. Seamos enamorados de la vida. Demos la vida por el que está de nuestro lado. Y Dios me habló sobre el amor. Decí conmigo, debo tener un amor. Debo tener amor. Señor, dame amor.
No puedo ni venir al culto porque ese que está ahí le tengo una bronca. Y está siendo un asesino. Ese que está acá al frente, te digo, me hizo hace 17 años. Hace 17 años ese me hizo así, asá. Y tengo una bronca y hace 17 años vive con él. A veces soy religioso deprimido. Y la tercera cosa que el Señor nos habló y nos recalcó es el diseño del reino. Oh, en la cultura real. La tercera cosa que el Señor nos dijo. El Señor nos hablaba hace un tiempo de que hay tres gigantes que se han levantado en Argentina y han destruido el amor, han destruido el amor y han destruido el diseño del reino de Dios. Los jóvenes corren tras lo que ya sus padres hicieron. Las iglesias y los pastores corren tras la forma que aquel llena su iglesia. Y ya no queremos orar. Ya no le pedimos a Dios, ¿cuál es el diseño que tú tienes para Corriente? ¿Que tú tienes para mi barrio? Vamos y buscamos ahí Chaco cómo hace. ¿Qué importa cómo hace cruzando el puente? Dios te quiere dar un diseño a vos, iglesia. ¡Ora! Y pídele a Dios, ¿cuál es el diseño para mí? Pastores, griten, ¿cuál es el diseño para mi iglesia, para mi barrio? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Cómo quieres que sea cada sábado? ¿Cómo quieres que sea el domingo? ¿Quieres que predique o solamente alabanza y adoración? ¿Qué quieres que haga, Dios? ¡Háblame! ¿Qué importa la forma en que llenan sus iglesias cruzando el puente o en Estados Unidos? No se me enojen. Pero el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. No importa cómo hacen los otros, Dios te quiere dar un diseño a vos. Ah, pero Dios ya se ha olvidado de ideas. Mira, hay millones y millones de iglesias en el mundo entero. Dios ya no tiene más ideas. Yo sé que bueno, que Dios es grande y que le hizo que Jesús resucite de los muertos, pero yo creo que sigamos con lo mismo. Como veníamos bien. Hoy, pastores, deben decir a Dios, ¿cuál es el diseño que tú tienes para mi iglesia? ¿Cuál es el diseño que tú tienes para Corrientes? Discúlpenme, pero no importa la denominación. No importa. Pero mi cobertura, mira qué tal fulano. Y no puedo ir en contra de mi cobertura. Tu cobertura es Cristo, hermano. Cristo es tu cobertura. Me van a apedrear. La tercera cosa que el Señor nos habló es el diseño del reino. Perdónenme, pero tengo que hablar de lo que Dios me habló. ¿Queremos un avivamiento? ¿Cuánto quieren un avivamiento? Levanten sus manos. Bueno, ahora ya saben. Humildad, amor y diseño del reino. ¡Oh, gloria a Dios! Esas son las tres cosas que necesitamos. Esas son las tres cosas. ¡Aplaude! Y dile, hoy quiero hacer un nuevo compromiso contigo. Hoy quiero empezar de nuevo. Vengan los músicos. Y hoy es tu día, hoy es tu noche, perdón. Para que le digas, Señor, yo sé que tengo, mira, 50 años que soy pastor. Y bueno, fulano de tal era el pastor de esta iglesia antes y él hacía así, y bueno, y tengo que obedecer, ¿viste? A pesar de que ya está muerto. Y Dios, y truncamos la bendición. Truncamos lo que Dios quiere hacer. Estamos trabando su gloria. Y vivimos lo que el otro vive. Dios quiere darte algo nuevo, iglesia. Un vino nuevo, un aceite nuevo, un diseño nuevo. Así vas a llegar a ese avivamiento que deseas en tu corazón. Porque acá hay gente que desea avivamiento. Yo le pido a Dios, mándame. O tráelos a los que quieren avivamiento. No cualquiera que anda poniendo vuelta. Mándanos a esa gente que desea un cambio. Que dice, yo quiero ver a Corrientes transformado. Yo quiero ver mi barrio
Y cuando pase, que la gente no se arrodille ante el Ochito Gil, sino que se arrodille en el medio de la calle y le diga: gloria a Dios, te amo, Jesús, gracias por ser rey de mi ciudad. ¡Aleluya! Ponte de pie. Somos adoradores corrientes, no hay duda de eso. Adoradores no somos, bien adoradores. Pero el diablo ha hecho que la iglesia de Jesucristo no adore como tiene que adorar. Y hoy se rompió eso, hoy se rompió, hace unos minutos. Y ahora vos podés sentirte libertad si quieres dar toda vuelta, da vuelta. Si quieres tirar para arriba, tirate para arriba. No lances silla, hermano. Pero haz lo que quieras. Y mira, y escucha esta palabra tan importante que no hemos de olvidado. Segunda de Crónicas 14. Perdón. Segunda de Crónicas 7, 14 y 15. Ayúdanos. Si se humillare mi pueblo. Oh, yo ya conozco este pasaje y la me tengo de memoria. Pero ¿cuándo, hasta cuándo vas a conocer la Biblia y no vivirla? No sé qué el apóstol Pedro cuando pasaba hacía con su sombra milagro. Pero viste, esa unción desapareció. ¿Hasta cuándo? Y si estás enfermo, vení acá adelante que te vas a sanar, o te vas a sanar. Vamos a adorar de una manera diferente. No hagas lo mismo que hiciste siempre. Si aplaudiste así siempre, aplaudí al revés ahora. Hacé algo distinto. Algo distinto así. Ponete de pata para arriba, no sé. Este está loco, van a decir. No. Rompamos las estructuras. Parate arriba de la fuente si querés. Mirate, zambullite. Gloria a Dios. Gritá, gloria a Dios. Gritá, gloria a Dios. Más fuerte. Gloria a Dios. No, no escuchó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Corrientes empezó de nuevo. Aleluya. Vamos. 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 Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Quién va a este loco? Dice alguno. Cierra tus ojos. Y haz un nuevo pacto. Haz un nuevo compromiso. Y dile: de ahora más voy a humillarme. De ahora más voy a amar. De ahora más buscaré tu diseño. Vamos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Habla de que a David le iban a atacar los filisteos, pero David, presencia de Dios, y le dice: Dios, iré contra ellos, me vas a dar la batalla. Y Dios le dice: sí, vete. Le gana y prendieron fuego todos sus ídolos, los quemaron. Más bien después de esto volvieron los filisteos porque no se dieron por vencidos. Pero David no es que dijo: bueno, Dios, si me diste la batalla antes, me la vas a dar ahora. Más bien corrió a la presencia de Dios y le dijo: Dios, otra vez te pregunto, ¿iré contra ellos? Y Dios le dice: sí, pero ahora vete por atrás, llégalo y le cambia el diseño. Dios va a cambiar tu diseño. Se ha dicho: yo hacía así y no salgo de así. Dios hoy va a romper eso y va a cambiar tu diseño. Cierra tus ojos y vamos a adorar.
bajar los brazos. No puedes rendirte. Yo no sé para quién es esta palabra, pero no puedes volver atrás. Pídele al Señor. Su gloria está aquí. Pídele. Si no quieres cerrar tus ojos, mira al cielo, pero no te distraigas.
tus ojos y empieza a declarar sobre tu pastor tiempo de avivamiento. Decláralo, y si quieres ir a abrazarlo, si quieres darle un abrazo bien fuerte y decirle: ahora vengo yo, papá, ahora vengo yo, pastor, yo me levanto, yo me enchilo.
orgulloso que te saludan porque aquel que está al frente te pidió. Dale un abrazo bien fuerte y decirle: te amo, papá, te amo, mujer, te amo, varón. Dale un abrazo fuerte y decir: contá conmigo. Dile: contá conmigo. ¿Creen que hoy se rompió algo? A ver, ¿cuántos creen que hoy se rompió algo? ¿Cuántos creen que hoy comienza un nuevo tiempo? ¿Cuántos creen que la gloria de Dios está en Corrientes? ¿Cuántos creen que Corrientes es trono de gloria? Entonces, si viva el Rey, viva el Rey. Nos vemos con alabanza, pero antes quiero decirles, esto sigue. Vete de aquí, habla con un pastor, invítalo, agreganos en Facebook, estamos como Facebook Corrientes, y entérate de cada noche de clamor y sé parte. Amén. Vamos con una alabanza y vamos a adorar con toda nuestra fuerza. Vengan acá al frente, a ver todos los jóvenes, vengan.